Su Majestad la Reina Doña Sofía presidió el 6 de octubre en Badajoz el acto central de la festividad de la patrona de la Guardia Civil, la Virgen del Pilar. Estuvo acompañada por el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, y el director general de la Guardia Civil, Arsenio Fernández de Mesa, entre otras autoridades civiles y militares. El evento consistió en una parada militar y un desfile, en el que participaron cerca de 500 efectivos y más de 60 vehículos pertenecientes a las diferentes unidades y especialidades de la Guardia Civil. Durante el acto castrense, Doña Sofía hizo entrega de una bandera nacional a la zona de la Guardia Civil de Extremadura y un estandarte a la agrupación de tráfico. Y es un verdadero honor también recibirla, Majestad, una vez más en esta tierra que la considera una extremeña más. No hace falta que le dé la bienvenida porque esta es su casa. En este aniversario único, desde el Gobierno de Extremadura queremos donar una bandera de España a la tercera zona de la Guardia Civil como muestra de la gratitud, admiración y reconocimiento de todos los extremeños a los agentes de este cuerpo. Señora, la familia real ha apoyado con su presencia numerosos actos que jalonan nuestra historia, algo de lo que nos sentimos satisfechos y orgullosos todos los extremeños. El de hoy y otros similares que han tenido lugar esta semana es un acto de agradecimiento a todos los extremeños y a sus instituciones. De especial relevancia será la entrega de la enseña nacional a la zona de Extremadura y a la agrupación de tráfico, que la custodiará en la Escuela de Mérida. La bandera es el símbolo ante el que todo militar pronuncia su compromiso de servicio a España, que se reconoce en sus tierras, sus personas y sus leyes. Y ese compromiso llega a exigir que el Guardia Civil esté dispuesto a entregar el bien más preciado que tiene, su propia vida. Esta dimensión trascendente del compromiso entre el Guardia Civil y España tiene su expresión en la bendición de las enseñas. La generosa donación de esta bandera por el Gobierno de Extremadura y del estandarte por el Parlamento de Extremadura y el Ayuntamiento de Mérida confirman el estrecho vínculo que existe entre el cuerpo de la Guardia Civil y la sociedad a la que sirve, simbolizado en su misión de proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y de garantizar la seguridad ciudadana. En este día tan especial para todos nosotros, deseo manifestar mi reconocimiento y agradecimiento más sentido a aquellos guardias civiles que en el cumplimiento de su deber entregaron su vida por España. Para ellos, nuestro respetuoso homenaje y para sus familias todo nuestro afecto y cariño. Majestad, gracias en nombre de la Guardia Civil por haberos dignado presidir estos actos en honor de nuestra centenaria patrona, la Virgen del Pilar, y por haber aceptado la propuesta que os hizo el ministro del Interior para amadrinar la entrega de estas dos banderas de España que hoy recibimos, la tercera zona de la Guardia Civil de Extremadura y nuestra agrupación de tráfico, que con tanta generosidad han donado la Comunidad Autónoma, su Parlamento y el Ayuntamiento de Mérida al Benemérito Instituto, presente en estas tierras desde su época fundacional a mediados del siglo XIX. La corona, símbolo de la unidad y permanencia de la patria, como con frecuencia recuerda a Su Majestad el Rey don Juan Carlos, artífice inequívoco de la España reconciliada y democrática que disfrutamos, vuelve hoy y una vez más con vuestra presencia en Badajoz a estar con su pueblo. Me sumo a los agradecimientos expresados por haber tenido la generosidad de aceptar el madrinazgo en el acto de entrega de sendas enseñas en las modalidades de bandera y estandarte nacionales a la zona de Extremadura y a la agrupación de tráfico de la Guardia Civil. Permítame, señora, recordar hoy de manera especial al Guardia Civil David Gómez Maestre, herido grave ayer en Yuncos, Toledo, pero que tengo la satisfacción de decir que, a pesar de la gravedad de sus heridas, su vida no corre peligro. Quiero demostrar también mi gratitud al pueblo extremeño, representado de manera muy especial por su presidente, por el presidente de su asamblea, por el alcalde de Badajoz y el alcalde de Mérida, por la hospitalidad y el afecto con el que nos acogen. Reconocimiento que hago extensivo, por supuesto, a todas las instituciones que han acogido esta celebración, pues gracias a su colaboración desinteresada y a todas las facilidades y cariño que nos han dispensado, realizamos estos actos en tan nobles e históricas tierras españolas como son esta tierra extremeña. Cruz con distintivo blanco. Cabo primero, Francisco Javier Luna Aguilar. Entre los condecorados destacan los distinguidos con la Cruz de la Orden del Mérito de la Guardia Civil con distintivo rojo. Don Enrique Fernández Rueda. Inspector Jefe del Cuerpo Nacional de Policía, don Juan Antonio Gallardo Jiménez. Capitán de la Guardia Nacional Republicana de Portugal, don Joao Manuel Sena Ceney. Mayor de la Guardia Nacional Republicana de Portugal, don Carlos Alexandre Pereira. Capitán Interventor, don Francisco José Robustillo Barrón. Inspector del Cuerpo Nacional de Policía, don José Soto Correa. Suboficial Mayor del Ejército del Aire, don Fernando Lázquez Chávez. Sargento Primero, don Luis Miguel Casasola Ríos. Cabo Primero, don Bernardo Francisco Saavedra Fray. Guardia Civil don Rafael Ojeda Pavón. Guardia Civil don Dionisio La Fuente Torres. Guardia Civil don Juan María Alegre Fernández. Guardia Civil don Joaquín Oranto Cotrina. Cabo Primero don Manuel García Madrid. Guardia Civil don José Luis Alegre Sánchez. Guardia Civil don José Antonio Bermejo Díaz. Guardia Civil. La jornada finalizaba con un desfile de todas las unidades asistentes. Pereira lo pone.